like me. Ain't never been on welfare, that's one place I won't be. I'll be working long as my two hands fit to you. En esta oportunidad hoy estamos aquí luchando con nuestro grupo y con todo el grupo de las comunidades, ya que es muy importante y nosotros creemos de que tenemos que luchar juntos al nivel de comunidad, porque no queremos que nos quiten las ayudas en las escuelas, queremos buenos trabajos, queremos que la economía crezca para todos nosotros, no solo para nuestro grupo, sino al nivel de todos los estudiantes, al nivel de maestros, al nivel de todos los servicios públicos que se pueden dar. Queremos que incrementa esa ayuda de parte de la ciudad y creemos que la ciudad lo puede hacer de una mejor manera, porque sí lo pueden hacer. No es justo de que nos estén quitando la ayuda a las escuelas, porque hay muchos compañeros que tienen a sus hijos y necesitan ese apoyo de los profesores para poder progresar como al nivel comunidad, como ciudadanos y sobre todo como tejanos aquí y como todo aquí en Houston. Bueno, el SIU representa 2.2 millones de trabajadores al nivel nacional, y en Houston, pues nosotros, la lucha de nosotros son de los janitors, en donde queremos de que las compañías nos den los justos salarios, que nos den esa economía para que nosotros tengamos esa bendición de que podemos tener todo lo necesario, y para ello pues necesitamos los buenos trabajos. Hemos tenido una gran lucha al nivel de estos últimos años. En el 2006 conseguimos la gran lucha sobre todo, y ahora estamos en la misma lucha y sé que vamos a lograr más beneficios para todos nosotros y conseguir de que todos los trabajadores nos unamos. Priscilia González, yo soy la vicepresidente nacional del sureste de LULAC, la organización que tiene 82 años de estar peleando por los derechos civiles con la comunidad, con nuestra gente en lo, aquí local, estatal y nacional. Estamos aquí para apoyar a toda esta gente que está peleando por los, todos los impuestos que el gobernador Perry está usando ahorita. Se está quitando mucho dinero de las escuelas, están cerrando muchas escuelas, los school districts escolares le están limitando el dinero, están quitando maestras y están cerrando muchas escuelas. Para nosotros, educación es la prioridad y es muy importante para LULAC. Estamos aquí apoyando a los otros grupos hispanos, a todo el mundo que salga, apoya, que llame a sus representantes del Estado para que le digan al señor Perry que queremos que use estos fondos para el Departamento de Salud, el Departamento de Educaciones y para servicios para la comunidad. Yeah, drink a little beer in a tavern. Right, little bit of these working man blues. Play some guitar, buddy. Mi nombre es Víctor Ibarra, presidente de la organización Alianza Mexicana. Estamos el día de hoy aquí por varias situaciones. La primera es los recortes que la legislatura quiere hacer acerca de la educación, para que los futuros hijos de nosotros, las familias, tengan mejor educación. Hay esos recortes que va a afectar dramáticamente a las familias. Y por eso estamos aquí. A la misma vez, estamos aquí por las leyes antimigrantes que quiere pasar la legislatura en el estado de Texas acerca de inmigración, acerca de preguntar el estado migratorio, que la policía local pregunte por el estado migratorio y que los hijos de indocumentados no sean ciudadanos de este país. María Jiménez, represento a Crecen, América para Todos y también a la coalición Houston Unidos. Estoy aquí porque es importante manifestarnos en contra de las medidas que se están proponiendo en la legislatura estatal. Estas medidas claramente están diseñadas para negar derechos fundamentales a todos los sectores del estado de Texas. En particular afecta a niños y familias, a parte de la población. También nos afecta profundamente, uno, porque la mayoría de los distritos escolares
Ahorita la población estudiantil son latinos, por lo tanto todos los recortes presupuestales de la educación los afectan claramente. Hay iniciativas también para cortar la ayuda a las universidades. Igual sería una situación muy difícil para nuestros jóvenes que quieren educarse. Pero en particular hay más de 62 iniciativas antimigrantes que buscan desde negar derechos hasta arrestar con el fin de deportar a los millones de inmigrantes indocumentados que son esenciales para la economía de Texas. Todo eso pues claramente debe de enfurecernos y debemos de movernos hacia que esto no... intenciones de este tipo no continúen en la legislatura estatal. Me recuerda las palabras de Martin Luther King Jr. Que dijo que tendremos que enfrentarnos con la pérdida de toda una generación, no tanto por las malas acciones y el odio de malas personas, sino por el vergonzoso silencio de personas de buen corazón. Entonces, esa es la idea de hoy, que todas las personas de buen corazón se muevan y se manifiesten y digan ya basta, y tenemos que poner un alto a todas estas medidas que únicamente buscan dañar a las familias y marginalizar a muchos sectores dentro del Estado. Mi nombre es doctora Margaret Nozak. Estoy presidente de Health Care for All Texas. Es una organización que lucha los derechos para todas las personas el acceso a servicios de salud. Con todas las otras personas que están sufriendo por las malas decisiones de nuestro gobierno, está muy incomprensible para cortar los servicios para personas que no tienen nada de recursos y están sufriendo demasiado por esta recesión. Quieren cortar servicios de salud, quieren cortar los trabajos, quieren cortar todos para las personas que están sufriendo de esta recesión. So, somos aquí para decir que es suficiente. Basta. Yeah, drink a little beer in a tavern. Right, a little bit of these working man. Play some guitar, buddy.